no hagáis mucho caso. La luz que entra ahora mismo en el cuarto, es genial. Tengo el moño en cuenca. Pero bueno, buenos días. Estamos a lunes, empezamos la semana. Y digo, voy a grabar esta maravillosa semana también para vlog. ¿Por qué no? O sea, parezco nueva regulando lo de las luces. Que esta mañana he estado trabajando como buen lunes. Hoy no tenía que salir de casa, igual luego por la tarde tengo que salir a grabar unas cositas, pero creo que no. Y lo haré ya mañana, para yoga. Que esta semana seguimos con las grabaciones en el estudio, así que bueno, aprovechar. Y nada, hoy era pues trabajo más de edición, de montaje, de organización. La verdad es que ya he avanzado bastante, no tengo hoy mucho, pero bueno, bien. Este fin de semana ha sido intensito porque, bueno, las cositas que tienen los freelance, pues son esas que al final tienes que trabajar todos los días, pero en fin, trenza hecha. Tengo que ordenar ese montón de cosas. Mirad que no tengo casi almacenamiento en la habitación donde poder dejar las cosas ahí apelotonadas para que se acumulen, pero es que eso de ahí, que es lo único que tengo, lleno siempre. En fin, lo que os decía, que esta semana pues acabo con uno de los proyectos que estaba llevando desde hace mucho tiempo y ya pues voy a estar mucho más relajada con ese tema. Así que bueno, abierta a nuevas cosas y a ver qué va pasando y cómo va evolucionando esto. Y luego aparte también este fin de vienen mis papis aquí a Madrid a verme, que por fin he conseguido ya convencerles de que por favor quiero que vengan. Y muy probablemente, que esto espero pues que pase así, que sea así, pues ya va a venir Neula a estar una temporadita conmigo, que no sabéis lo que le echo de menos y lo que me apetece pues tenerla aquí y estar con ella todos los días y bueno, en fin, que os voy a contar. Nada más con respecto a eso, luego pues por lo demás bastante calmado, tengo algunos eventos, también tengo que hacer algunos contenidos porque tengo varias campañas para Instagram y nada, os iré contando básicamente lo que va a ser la semana. Nos vamos ahora a entrenar, son ya las 2 casi, siempre voy a entrenar a las 2 y media como os dije, que es mi hora sagrada y me apetece bastante porque no voy desde el viernes, iba a ir este fin de semana pero al final me he envuelto en bueno, más que me he envuelto, me he cobijado en mi casa y casi que no he salido este finde. Y ahora pues tengo muchas, muchas ganas. Encima ha salido un poquito el sol. Y eso es genial para el paseíto que tengo de media hora hasta el box. Así que nada, nos vamos a entrenar. Lo de poner la cámara en el baño se ve complicado, que voy a tener que comprar un algo. Os voy a enseñar dos cosas. Ya os lo enseñé en el vídeo anterior, pero ahora ya lo he empezado a utilizar y la verdad es que estoy flipping y tenía mil ganas de empezar a usarlos. Y son estos dos productos para pelo rizado, que ya sabéis que yo el pelo pues lo tengo un poco dependiendo del día. Entonces una amiga Candela en un viaje que hice hace unos meses me dijo, yo para el pelo lo único que uso es esto de Freshly y me lo deja genial. Porque le pregunté, wow, ¿cómo tratas ese pelazo que tienes rizado? Y me dijo, este es el truco. Así que nada, me ha hecho mucha ilusión empezar a colaborar con ellos y más con estos productos. Os quiero enseñar el resultado porque muchas veces me pedís qué hago en el pelo. Entonces, acabo de salir de la ducha, me he peinado y más o menos ahí se empiezan a ver las manifestaciones del pelo. Cuestión, esto de aquí es como una crema, es que esto es el serum, pero esto se aplica en teoría antes, es una especie de crema para definir el rizo. Entonces yo lo que hago es ponerme así dos gotas, las extiendo bien del verbo extender y pues eso, de medios a puntas. Igual no tiene sentido que lo haga así para abajo porque esto lo alisa, pero bueno, como que primero lo aplico bien y luego hago así. Por favor, me imagino aquí a las expertas capilares pensando, ¡ay, Dios mío! Se nos hace así. Más o menos. Entonces, me lo dejo así. De verdad que no deja nada de textura rollo apelmazada, como si tuvierais espuma en absoluto. O sea, es como muy suave y cuando se seca también. O sea, es increíble. Y nada, me lo dejo así un poco y lo dejo secar. Y luego, cuando ya está un poquito más seco, le añado unas gotitas de este serum. Le añado unas gotas de este serum, que es el Radiant Curls Oil Serum. Y la verdad es que es brutal, no sabéis lo bien que huele. Y bueno, ya sabéis que Freshly es una marca que mola un montón porque sus productos son, vamos, no 100%, pero 90% y... Este, por ejemplo, este es 100% natural, así que me he equivocado.
y este otro es 99,9% natural. O sea, todo, los valores, lo que es en sí el producto, la calidad del producto, el packaging y digamos que toda la estructura que tienen está muy alineada. Así que bueno, eso os cuento, os enseño luego el resultado. Voy a comer, que son las 4:30. Enfócate. Y luego os quería enseñar esta cosa de aquí, que en realidad es por lo que cogí la cámara, porque digo, vale, voy a hacerlo con estas chicas maravillosas para también ya compartiroslo. Y es que esto es un tratamiento para el crecimiento del cabello. Entonces, he visto ahora que se aplica una única vez y por la noche antes de dormir, así que no lo voy a hacer ahora. Pero bueno, os lo enseño esta noche. Y es básicamente una ampollita de estas entera, se rellena y se aplica por toda la raíz. Entonces masajeas un poquito y lo dejas actuar. Y se supone que en 45 días empiezas a ver resultados, así que voy a empezar este proceso de tratamiento, lo compartiré con vosotras y veremos si es o no. Y voy muy muy fina, ¿eh? Pero bueno, me voy ahora mismo a tomarme una infusión o un algo con mi amiga Agos, que acabo de comer súper rápido y luego ya había quedado con ella, que hace mucho que no nos vemos porque ella ahora está viviendo fuera de Madrid. Así que nada, nos vamos a tomar algo y luego le he dicho a ver si quería unirse a una clase de yoga y luego a las 7 tenemos yoga. Me está llamando mi madre, voy a atender. Os quería enseñar cómo ha quedado el pelo, o sea, estoy flipping con el resultado. Ya os digo que mi pelo se suele rizar bastante, pero queda muy natural. Y nada, ahora estaba aquí con mi amiga Agos tomando un agua con limón, que es que la he visto beber agua con limón y digo, Dios, cómo me apetece hoy. Y nos vamos a ir a una clase de yoga ahora a las 7, que también me apetece un montón. No sabéis el tiempo que llevo sin ir a una clase de yoga. Vamos subiendo lentamente. A media altura exhalamos, soltamos los brazos y desde ahí giramos hacia la pierna derecha. Doblamos rodilla izquierda, volvemos a girar la pierna de los músculos. Cada una, dos, juntas. Al lado, tres. Y abajo, tres. Que no os he contado mucho hoy, pero me voy a CrossFit. He estado esta mañana trabajando, me he tomado una tostadita en la cafetería debajo y nada, pues me voy a CrossFit, que ya son las 2 y quería ir caminando y tengo pues más o menos una media horita de camino, pero como veis solecito, no pienso desaprovechar ni un momento. Llevo unos calcetines de brillo, pero así voy yo a entrenar, da igual. He quedado con Bea para ir a una clase de yoga y estaba yo hablando con mi madre y ella me dice, ay, en cuanto tal te digo que estoy hablando con mi madre. Estábamos las dos aquí dando vueltas sin vernos, ella sigue hablando con su madre, yo ya le he colgado. Me parto, voy a rescatarla. No tenía muchas ganas de yoga hoy, pero al final me he animado y nada, he estado toda la tarde en casa, trabajando, he descansado un poco y ahora pues bueno, vamos a hacer una clasecita de Rocket Yoga. Miércoles y no os cuento las pocas ganas de entrenar que tenía hoy, pero os digo que siempre vengo a entrenar a las 2:30 y hoy he reservado a las 12:30 porque digo, es que no voy a hacerlo, no voy a ir, o sea, estoy cansadísima. Así que nada, ahora os enseño. Thank you.
verdad que no tengo otro look, pero en parte es así. Y es que esta es como, este es como un poco el uniforme de todos los días. Día totalmente distinto al de ayer, estamos ya a miércoles. Y nada, acabo de salir de entreno, estoy ya llegando a casa. Hoy me espera una tarde movidita, ahora os cuento mejor con la cámara. Bueno, antes de continuar quería contaros que este vídeo está patrocinado por Freshly. Ya sabéis que en el anterior ya os dije que tenía una acción con ellos para YouTube y me han enviado unos productos para que os enseñe. Algunos ya los había probado, como este de aquí. Bueno, perdón por las obras. Cuestión, que lo probé, no era mío, era de una amiga, entonces tenía mil ganas de ya empezar a usarlo uso propio. Y la verdad es que llevo 3 días usándolo después de la ducha y me está encantando. No sabéis, es el Golden Radiance Body Oil, que imagino que ya lo habréis visto por activa y por pasiva a un montón de perfiles y a un montón de chicas. Y nada, la verdad es que es muy guay. Yo me lo aplico, como estáis viendo, sobre todo en las piernas y en los brazos, aunque te lo puedes aplicar por todo el cuerpo y esa es la cosa. Y la verdad es que me está dando muy buenos resultados y sobre todo lo que más me gusta es cómo queda la piel después, que es genial porque ya sabéis que muchos de los aceites así que son como hidratantes y para darles un tono de color, lo que hacen es que te dejan muy pringosa, y este en absoluto, así que 100% recomendado. Bueno, no os había contado, continúa el día y ahora estoy aquí en Zui, que voy a dar mi primera clase de yoga presencial. Yoga para adolescentes. A ver qué tal, ya me he preparado un poco toda la dinámica y creo que va a ser muy divertido, pero al final estas cosas siempre, siempre estallan cuando ves por primera vez a los chicos y cuando conoces un poco, pues eso, cuál es el mood que llevan. Así que tengo mil ganas, la verdad es que me apetece muchísimo y es como muy curioso que mis primeras clases presenciales aquí sean con adolescentes. Ya os contaré la experiencia. Con tu espalda hacia adelante, que esté justo en línea recta, hombro y muñeca. Al inhalar subo directamente y cuando exhalo bajo, bien, lleva la mirada al centro de la espalda, inhalo, subo, pierna, exhalo, bajo y una vez más a tu ritmo, inhalo, subo, estira la pierna, muy bien, bien, exhalo, suave. Práctica acabada. No hablo muy alto porque están haciendo un clase. Ha ido genial, de verdad, o sea, son buenísimas. Han venido tres niñas, tres chicas. Ha ido genial. Iba corriendo esta calle abajo y de repente hago clean. Arcoiris, ¿cuantísimo tiempo? No te van a contratar de hogar en tu universo, ¿no? No, ya. Igual, en México. En México no entras. Ah, no, pero ¿escuchó la canción? Ay, qué gallina. Oh, no, bueno, pinche no está tan mal. Aquí para. Es como por el fin. Thank you.
Antes de acabar este vídeo, quería daros las gracias por todos los mensajes bonitos que me escribisteis en el vídeo anterior. Yo también echaba de menos estar por aquí y sobre todo como la rutina de grabar, editar. Me encanta editar, de verdad, que yo creo que es algo que al principio todas las personas que quieren hacer algo en YouTube pues temen, ¿no? El momento de editar sin tener yo mucha idea, pues que luego a modo autodidacta acabas cogiéndole el gusto y eso pues me relaja bastante. Primero de todo, agradeceros de corazón a todas las que habéis estado ahí y a todas las que habéis pasado como todo este tiempo de parón pues también en el canal, que de verdad para mí es un regalo el que pueda subir un contenido y que estéis vosotras ahí viéndolo y que invirtáis esos 20 minutos de vuestro día, en cualquier momento de vuestro día, en verlo. Y luego, por otro lado, también no iba a hacer ninguna mención con respecto a esto, pero sí que me apetece hacer un pequeño comentario. Y es que sí que es verdad que también he recibido algún mensaje, muy pocos, pero algún mensaje en el que pues la gente como que se sorprende de que desaparezca, de que reaparezca, de que mi vida pues haya cambiado tanto o que cambie constantemente el tema de las casas, bla bla bla. Entonces, de verdad puedo entender como esa duda o esa incertidumbre, pero lo que no me entra en la cabeza es la manera en la que se comunica eso. O sea, no creo que cualquiera de las cosas que haga una persona por su bienestar sean, digamos, motivo para crítica o motivo para sentir como tanta frustración por la vida ajena. O sea, yo de verdad que entiendo todas las estructuras y como que todas las ideas de vida y de lo que es lo que una quiere conseguir. De verdad que lo entiendo 100% y que el hecho de que haya gente que opta por un trabajo estable, que opta por querer comprarse una casa, que opta por quedarse en un sitio a vivir y establecer ahí sus bases, me parece genial ese plan de vida, pero es que no es el mío. Entonces, obviamente, para mí también sería como más sencillo el tener algo como mucho más fijo y sin tantos giros y sin tantas complicaciones. Claro que es más sencillo, pero es que no es lo que me hace feliz. Y no por eso es menos válido o menos respetable que lo que yo hago, que es simplemente ir encontrando en qué me quiero sentir cómoda en cada momento o qué es lo que me apetece hacer en cada momento y poder hacerlo, que creo que eso es una suerte. Hay como dos lados y como dos caras de todo esto, y es que por una parte obviamente hay mucha incertidumbre porque nunca sabes bien a qué es lo que te quieres o qué es en lo que te quieres centrar o qué es en lo que te apetece estar, pero por otro lado también me parece algo muy positivo porque yo, otra cosa no, pero escuchar lo que me nace y lo que de verdad me apetece en cada momento lo hago, y eso es lo único con lo que yo puedo estar bien conmigo misma. Así que simplemente era aclarar esto, que no se extrañe que haya cambios, que no se extrañe que haya ciudades nuevas, personas nuevas, rutinas nuevas, porque así es como yo decido vivirlo, y creo que eso pues no tiene que ser motivo de crítica, simplemente es pues bueno, motivo de aceptación. Y igual también para mí es un trabajo el visibilizar este tipo de vida, porque no es quizá lo normal, pero también está bien que la gente lo vea para que entiendan que no solamente hay una forma, sino que hay muchas, y dentro de la satisfacción y dentro de la felicidad de cada uno, todas y cada una de ellas son válidas. Así que nada, quería comentar eso porque creo que estas cosas, pues bueno, se tienen que tratar, pero desde otro punto y con otra comprensión, porque al final no es a lo que estamos acostumbradas, pero sí es algo a lo que nos tendríamos que acostumbrar. Así que de verdad que yo os invito a que busquéis esos perfiles con los que os sentís identificados, porque si no, entiendo que genera mucha frustración, y para eso pues estamos aquí compartiendo diferentes experiencias para que todo el mundo se sienta identificado y para que también pues para quienes la vida que llevan no es la vida que quieren llevar, pues puedan ver otras formas y otras maneras posibles. Así que dicho esto, voy a acabar el vídeo por aquí. Ya estamos a viernes y este contenido lo tengo que subir el domingo. Creo que no voy a grabar el fin de semana, y si lo grabo, que ya os conté que vienen mis papis y que viene Neula, pues os lo compartiré el domingo que viene. Espero que paséis una feliz semana y nos vemos el próximo domingo aquí en el canal. Qué raro. ¡Mua!